Y hablamos hoy aquí en Red Más Internacional de Vladimir Putin, de sus planes para con Rusia, y por eso nos enlazamos con Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, además experto en temas internacionales, que nos encanta tener con nosotros para aclarar varios de estos temas. Profesor Patiño, buenas noches. Hola Paula, buenas noches. Bueno, profesor, veíamos ahí la nota de lo que decía Vladimir Putin acerca de estos diálogos de paz sirios. Parecería que Rusia está controlando estos diálogos ante un papel bastante ausente de Estados Unidos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué réditos está buscando Rusia de participar tan activamente en estos diálogos? Bueno, ni es malo ni es bueno, pero la realidad es que Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, prácticamente ha dejado bastantes campos internacionales vacíos, a pesar de la retórica grandilocuente de Donald Trump, y Siria es uno de esos casos importantes donde el nuevo gobierno no tiene claro cuáles son sus posiciones, ni de alguna manera ha desechado la estructura geopolítica que venía teniendo los Estados Unidos sobre el terreno. En consecuencia, Rusia, que prácticamente había tomado el control de la guerra en Siria desde el año 2013, específicamente desde la situación del uso de armas nucleares, prácticamente hoy domina el campo geopolítico y pareciera ser que se convertirá en el gran, digamos, avalador, en el gran definidor del proceso de paz que va a mantener a Bashar al-Assad en el poder, y que de alguna forma los rebeldes que habían sido patrocinados por Estados Unidos han quedado en el aire, como el Ejército Libre de Siria, no tiene un respaldo real de los Estados Unidos y en consecuencia no hay una especie de estructuración política frente a ese cambio de fondo. Profesor Patiño, yéndolo ya un poco más allá de lo que tiene que ver con Siria, pues para nadie es un secreto que Vladimir Putin ha buscado hacer que Rusia sea protagonista en ese nuevo orden mundial. Llevamos ya 2 meses de este nuevo año. ¿Cómo ve usted ese plan? ¿Cómo lo está desarrollando Putin? Mire, Paula, hay una situación que es muy paradójica. Rusia siempre fue un gran imperio, y siempre fue un gran imperio hasta la implosión de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Rusia solo empieza a ser una especie de Estado-nación entre enero de 1992 y el mundo contemporáneo. En ese periodo, cuando Vladimir Putin asume el poder, que es en el año de 1999, está marcado fundamentalmente por una especie de retorno geopolítico de Rusia a recuperar lo que había sido considerado su territorio, es decir, el espacio exsoviético, que hoy está conformado por países independientes como Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, etcétera. Rusia ve esos países y esos territorios como, de alguna manera, en algún momento lo declaró Putin, como unas independencias ilegales e ilegítimas, y los considera como espacios y territorios que tienen que ser reintegrados a el territorio ruso, es decir, una especie de trayectoria de reimperialización de Rusia. Y esto de alguna forma se dejó en evidencia a partir de la guerra entre Rusia y Georgia en agosto de 2008. Mire, y también, profesor Patiño, se ha empezado a hablar de cierta empatía, atracción de algunos políticos occidentales hacia Vladimir Putin. Se ve en Italia, se ve en Francia. ¿Por qué está pasando esto? En el año 2015, un analista norteamericano muy importante que se llama Walter Laker publicó un libro que se llama Putinism. Y luego, en octubre del año pasado, la revista The Economist sacó, si no recuerdo mal, el 22 de octubre, una edición de su número con la imagen de Putin en la portada, y también hablaba de Putinism, el putinismo, como una especie de ejercicio de autocracia. El putinismo pareciera ser un modelo de gobierno, de régimen político que combina autocracia con nacionalismo de alguna forma radical, y a su vez la capacidad de utilizar el Estado con poderes que superan lo que en general hemos denominado, conocido como el Estado de Derecho y la democracia. En ese sentido, Putin se ha vuelto muy atractivo para muchos dirigentes, sobre todo dirigentes de derecha o dirigentes nacionalistas radicales, en la medida en que logra utilizar el poder del Estado para mantener su idea o su concepción de la nación en el mundo contemporáneo. Esto, en el caso de Rusia, tiene además un respaldo muy importante, que es el papel que juega la Iglesia Ortodoxa. Hay que recordar que, por ejemplo, el patriarca Cirilo, que había sido elegido en el año 2009. En el año 2012, cuando Putin se había presentado a las elecciones, declaró que había sido una gran ayuda de Dios que Putin estuviera presente en las elecciones rusas. En este sentido, Putin se ha convertido en la especie de la encarnación del espíritu ruso, de la nación rusa, en esa versión tradicionalista, y de alguna forma esto lo lleva a, por ejemplo, confrontarse con los grupos más aperturistas como Rusia Piotr o otros grupos políticos que pretenden generar una especie de versión moderna de Rusia.
¿Y qué papel jugamos nosotros? ¿Qué papel juega América Latina en todo este contexto de esta nueva doctrina de política exterior rusa? Porque mire, el embajador de Rusia en Uruguay dio unas declaraciones hace poco y dijo, sí, nosotros estamos trabajando para América Latina, estamos fortaleciendo los lazos con este continente. ¿Qué puede venir entre Rusia y América Latina? La verdad es que desde que Putin asumió el poder ha tenido una relación muy estrecha con América Latina. Uno de sus primeros viajes fue a Cuba para establecer una relación estrecha con los Castro y establecer un control muy importante de la transición política cubana. Habría que decir que en el mundo de hoy realmente la transición política cubana está pactada y controlada por Rusia y el descongelamiento geopolítico que Barack Obama hizo hacia Cuba pues genera un cambio de escenario donde está por verse si Cuba va a mantener una relación muy estrecha con Rusia. Ahora, en este contexto, lo que Rusia ha hecho es construir un triángulo estratégico importantísimo en América Latina, que es un triángulo que se mueve entre Venezuela, Cuba y Nicaragua. En ese triángulo, Rusia ha establecido ventas de armas muy importantes a Venezuela, que incluyen submarinos, que incluyen aviones cazabombarderos, aviones caza, que incluye tanques de guerra, que incluye armamento para la infantería, pero igualmente ha provisto a Nicaragua de apoyo muy importante, diplomático, de armada, declaraciones militares. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se produjo el fallo de la Corte Internacional de la Haya frente a San Andrés y Providencia, el que era el comandante ruso en ese momento en presencia con los puertos nicaragüenses, declaró que Rusia apoyaría a Nicaragua en cualquier circunstancia, incluida una posible confrontación. Y luego, pues Rusia ha reabierto la estación de radioescucha que tenía en el municipio de Belén, dentro de Cuba, que es una estación de radioescucha para espiar comunicaciones norteamericanas, específicamente comunicaciones militares y políticas, y hay una relación cada vez más estrecha. Pero también Rusia se ha vuelto un proveedor importante de armas para Perú, para Argentina y un negociante muy importante, un gran comerciante no solo de armas sino también de ayuda estratégica. En el caso de Bolivia, Bolivia declaró a Rusia su principal colaborador en términos de narcotráfico y adicionalmente Rusia pues ha tratado de tener una relación muy estrecha tanto con Brasil como con México. Pues profesor Carlos Patiño, creo que hemos logrado hacer un recorrido bastante interesante por los diferentes lugares que pueden ser estratégicos en esta nueva era que Vladimir Putin ahora lidera para con Rusia. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, Paula.